Descubre los secretos de los hábitos atómicos para alcanzar el éxito con ejemplos impactantes que te sorprenderán. No podrás creer lo fácil que es transformar tu vida con estos 4 pasos. Haz clic ahora y descubre cómo lograr tus metas de manera sencilla y divertida. Aquí encontrarás una guía práctica y motivadora para transformar tu vida a través de pequeños cambios diarios. Los hábitos atómicos son la clave para construir una versión mejorada de ti mismo y alcanzar tus metas a largo plazo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la idea de realizar grandes cambios? No te preocupes. Los hábitos atómicos se basan en la filosofía de que las pequeñas acciones consistentes pueden tener un impacto poderoso. En lugar de tratar de cambiar todo de golpe, te invitamos a enfocarte en pasos pequeños pero significativos que te lleven hacia tus objetivos. Los hábitos atómicos son un concepto propuesto por el autor James Clear en su libro Atomic Habits, Hábitos Atómicos. Según Clear, los hábitos atómicos son pequeñas acciones o comportamientos que realizamos de forma repetida y que tienen un impacto acumulativo en nuestra vida. La idea detrás de los hábitos atómicos es que pequeños cambios y mejoras consistentes pueden tener un efecto significativo a largo plazo. Clear argumenta que los hábitos atómicos se centran en cambiar nuestra identidad y en adoptar una mentalidad de mejora continua. Hoy te diremos cómo implementar los 4 pasos atómicos. Para crear un hábito atómico efectivo, Clear propone la regla de los 4 pasos atómicos. Hacerlo obvio. El primer paso para formar hábitos atómicos exitosos es hacer que el hábito sea obvio y visible en tu vida diaria. Por ejemplo, si deseas desarrollar el hábito de hacer ejercicio todos los días, deja tu ropa deportiva y tus tenis cerca de la puerta de entrada. Al verlas, te recordarán automáticamente la importancia de hacer ejercicio y te será más fácil iniciar la actividad física. Si tu objetivo es ahorrar más dinero, establece una transferencia automática desde tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros cada mes. De esta manera, te aseguras de que el hábito de ahorrar sea obvio y se realice automáticamente sin que tengas que recordarlo constantemente. Hacerlo atractivo. El segundo paso es hacer que el hábito sea atractivo, asociándolo con recompensas o actividades placenteras. Por ejemplo, si estás tratando de desarrollar el hábito de leer más libros, crea un ambiente atractivo y acogedor para la lectura. Diseña un rincón de lectura cómodo en tu hogar, con una buena iluminación, cojines y una taza de tu té o café favorito. De esta manera, disfrutarás del tiempo de lectura y lo asociarás con un momento relajante y gratificante. O por ejemplo, si quieres mejorar tus habilidades de escritura, considera unirte a un grupo de escritura o participar en desafíos de escritura en línea. Compartir tus logros con otros escritores y recibir retroalimentación positiva puede ser una recompensa motivadora y convertir el hábito de escribir en algo atractivo. Hacerlo fácil es el tercer paso, que implica simplificar el hábito y reducir las barreras para realizarlo. Por ejemplo, si deseas comenzar a meditar, comienza con solo 5 minutos al día en lugar de intentar meditar durante 30 minutos de inmediato. Establecer un objetivo alcanzable y realista te hará más probable que te comprometas con el hábito y lo conviertas en algo fácil de realizar. Si quieres comer de manera saludable, prepara tus comidas con anticipación y tenlas listas en el refrigerador. Al tener opciones saludables y accesibles a tu alcance, te resultará más fácil evitar tentaciones poco saludables y optar por alimentos nutritivos. Hacerlo satisfactorio. El cuarto paso consiste en crear una sensación de satisfacción al completar el hábito. Por ejemplo, si estás aprendiendo un nuevo idioma, establece metas pequeñas y celebra cada logro alcanzado. Puedes premiar tus avances con un pequeño regalo
o darte un capricho después de completar una semana de práctica constante. O si estás tratando de desarrollar el hábito de la gratitud, lleva un diario de agradecimiento y anota 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Al leer tus entradas anteriores y reflexionar sobre las bendiciones de tu vida, experimentarás una sensación de satisfacción y felicidad. Además de los 4 pasos atómicos, nuestro canal también ofrecerá consejos sobre cómo superar obstáculos comunes en la formación de hábitos, cómo mantener la consistencia a lo largo del tiempo y cómo ajustar tus hábitos para adaptarse a diferentes situaciones y circunstancias. Recuerda que estos ejemplos son solo para ilustrar cómo aplicar los pasos atómicos en diferentes situaciones. Puedes adaptarlos y personalizarlos según tus propios objetivos y preferencias. Sé creativo y comprométete con el proceso de formación de hábitos atómicos exitosos.